Anhelos profundos, deseos y sueños, tantas cosas que arrebatan nuestra alegría, que nos llevan cautivos a vivir sueños, deseos, que por ventura hasta se frustrarán porque no podrán ser realizados aquí, entre tanto que estemos en la tierra que el Señor nos dio para vivir. Todos los seres humanos tenemos sueños que aún no hemos alcanzado. La única diferencia es que algunos son frustrados, otros simplemente están allí y ya no nos importamos porque hemos aprendido a ser humildes. Hemos aprendido a entender que no podemos tenerlo todo. Pero aún así, nos sentimos incompletos. De ahí que el hombre sin la presencia de Dios se torna infeliz. Para eso vino Jesucristo, para darnos la vida y la vida en abundancia, para nosotros poder realmente acercarnos a Él, contarle a Él, a nuestro Padre, y poder armar un plan de vida, de forma que podamos disfrutar la vida y disfrutarla en abundancia. Salmos 119, versículo 26, hasta el versículo 34. Tomé esta parte, pero puedes leer todo el Salmo y tomarlo como un ejemplo, como una directiva de oración, acoplándolo a tu necesidad. Para eso está allí el Salmo, simplemente, para aprender a orar. Vamos a ver qué dice el Salmo. Dice así: te conté mis caminos, y tú me respondiste. Enséñame conforme a tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos, y hablaré de tus maravillas. Mi alma está derramada de dolor. Levántate conforme a tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Y sé piadoso, dándome tu gracia. He elegido el camino de la fidelidad y he puesto mis juicios delante de ti, Jehová. Me aferro a tus testimonios, oh Señor mío. No me avergüences, por favor. Por el camino de tus estatutos y mandamientos correré, porque has ensanchado mi corazón. Enséñame, Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la obedeceré de todo corazón. Puede revisar Salmo 119 y va usted a tomar un ejemplo de oración. Ejemplo de oración que nos conduce, nos ayuda a identificarnos realmente con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Nos ayuda a poder tener la capacidad de expresarnos libremente, de una forma correcta, sabia, entendida, humilde, educada, respetuosa, porque esa es la forma que debemos usar y debemos practicar cuando nos dirigimos a nuestro Padre Celestial. Si ya nosotros damos respeto para algunos hombres terrenales, con mucho más dedicación, con mucha más atención, daremos respeto al Dios de los cielos, a nuestro Padre Celestial, a Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Dios único. Porque sabemos que Él es el dueño de todo y está sobre todas las cosas. No estamos rindiendo culto, ni estamos tratando de ser irreverentes o traernos a la presencia de Él nosotros mismos en oración
alguien más, sino al Creador. Entonces debemos hacerlo con mucho cuidado, usando el lenguaje que Él nos dio, el lenguaje bíblico. Y allí comenzar a tener respuesta. Él nos va a responder. Jeremías 33:3 dice que Él nos va a responder y nos va a enseñar las cosas ocultas y desconocidas para nosotros. Nos va a mostrar cosas inefables que nosotros nunca vimos y nos va a poder dar capacidad para poder entender las cosas que no entendíamos ni entendemos. Él nos va a dar esa capacidad, nos va a enseñar ese camino de luz para yo poder realmente estar contento con aquello que tengo, con aquello que yo vivo, con aquello que yo sé. Para yo estar contento conociendo cuál es el plan de Dios para conmigo. Porque es un plan que Él está desarrollando contigo. Pero si tú y yo no aprendemos a comunicarnos con Él, no aprendemos a hablar a Dios Todopoderoso, no aprendemos a aproximarnos de Él, difícilmente vamos a poder entender o negociar con Él, o llegar a acuerdos para llegar a mantener pactos con Él, convenios que nos van a dar felicidad, convenios que nos van a ayudar realmente a ejecutar las cosas que tenemos que hacer para poder obtener resultados positivos y poder realmente tener la vida y la vida en abundancia. Salmos 119 te da un ejemplo clarísimo, sencillo, directo, de cómo tú puedes orar, cómo tú puedes hablar a Dios. Salmos 119 cogió la oración de alguien que deseaba una mudanza, que deseaba un cambio, que deseaba realmente tomar, encontrar y funcionar en el camino de luz, porque se había dado cuenta que era allí donde iba a encontrar las cosas que necesitaba, donde iba a encontrar el agua viva que le iba a dar a acabar, a quemar con esa sed profunda que cargaba. Por eso yo los invito para que usted le dé una repasadita. Lea Salmo 119, a partir del versículo 6 tomé yo hasta el versículo 34. Pero la verdad, todo el Salmo es un Salmo muy bonito de directiva de cómo orar. Así que vamos a poder tomar este ejemplo y modo de oración. Lo vamos a acoplar a nuestra situación. No necesitamos obtenerlo todo, porque hay cosas que son irrelevantes para cada uno individualmente, porque todos tenemos diferentes necesidades. Al hablar aquí, va a aprender usted a expresarse, a agregar lo suyo, a quitarle a el salmo. Y usted va a comenzar a tener una capacidad más fácil, una facilidad de comunicarse y hablar con Dios. Y comenzarse a dar cuenta de qué realmente tiene necesidad y qué es lo que le sobra. ¿Para qué? Para que todos esos sueños profundos y cosas, oraciones escondidas que nunca se realizaron por causa de que no es conveniente para ti, va a entender y usted va a entregar esas cosas. Y su vida nunca más será igual, porque tendrá una vida de relacionamiento, hablando, comunicando con el Dios Todopoderoso, y usted va sintiendo cada vez que camina, cada vez que ora, va sintiendo su presencia, va sintiendo su amor, su gracia, su compañía, va sintiendo ese favor y esa cura interna de Él para contigo, y tu vida cada vez será más productiva en Él. Salmo 119. Él comienza, aquí yo tomé esa parte y comienza así: te conté mis caminos y tú respondiste. Enséñame conforme a tus estatutos. Asimismo, como comencé aquí, también cerramos acá. Dice así: dame entendimiento y guardaré tu ley y la obedeceré de todo corazón. Realmente ese es el secreto. Que nosotros podamos realmente inclinarnos a su presencia, que nos podamos doblegar para Él, humillar delante de su presencia, simplificarnos y poder realmente tocar su corazón, diciéndole: Señor, yo quiero un cambio, una mudanza, enséñame y yo estoy dispuesto a obedecer y caminar en ti. Así que, disposición para el Señor, aquí tienes el modelo de oración, aplícalo, úsalo y aprende y gózate en el Señor. Dios te bendiga, te guarde. Paz.